Entonces, a partir de ahora, lo que voy a pedir, menos Leo, que es incontrolable, que nadie hable, ¿vale? Que guardemos absoluto silencio, que solo se oiga el canturreo de tu hermano pequeño. Nos vamos a colocar el objeto en la cabeza y vamos a buscar el equilibrio. Si vemos que el objeto, por ejemplo, este que me acabo de poner es chungo, que no veas, o sea, si vemos que es muy difícil, buscamos otro. Tampoco se trata de que sea imposible. Vale, con este objeto en la cabeza, en principio, vais simplemente a caminar. Con mucho cuidado de que no se caiga. Lo más importante es que no se caiga. No importa la velocidad a la que caminéis. No importa el aspecto que tengáis con eso encima. Lo más importante es que no se caiga. Imaginad que es algo de lo que tenéis que cuidar, que es muy importante que no se caiga. Haced lo que necesitéis. Caminad a la velocidad que necesitéis para que no se os caiga. Y por favor, no hablamos. Comprobamos que el objeto que hemos elegido es realmente muy difícil y se está cayendo todo el tiempo, cambiar de objeto. Allí queda algún cojín más. O sea, no se trata de que sea tan difícil que no sea posible. Aquí tengo yo una manta en la mano por si alguien la quiere usar. Entonces, digamos que yo voy a ir dando pautas, pero siempre la prioridad es que el objeto no se caiga. Vamos a probar hasta cuál es la máxima velocidad a la que nos podemos desplazar sin que el objeto se caiga. No lo hagáis bruscamente porque la prioridad es que el objeto no se caiga. Bien, el objeto se mueve también cada vez más rápido, pasa de mano a mano rápidamente. Tener control, es decir, primero mirar a la persona y pasarlo, así, sin pausa. Vamos a ponernos ahora, como somos tres grupos, como en un triángulo, como que cada grupo es un vértice del triángulo, y nos abrimos un poco. No está bien estar juntos para sentirnos. Vamos a hacer un trabajo con la voz. Bien, vamos a hacer acordes. Ha ha.